Aguilar, María del Sastrosa, a la derecha del todo, también del CRE de Alzheimer de Salamanca, nos va a hablar sobre un programa de empoderamiento para cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y decir que es un honor para nosotros estar aquí por segundo año presentándoos el trabajo que estamos haciendo en cuanto a grupos de empoderamiento en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca. Decir que agradecer al Comité Científico darnos la oportunidad de estar aquí hablando de familias, porque muchas veces hablamos de envejecimiento, hablamos de demencias y parece que las familias son un ente aparte, ¿no? Y evidentemente la familia es una parte fundamental, ¿no?, en todo este engranaje. Y yo soy la persona que veis, ¿no?, pero detrás de este póster hay un equipo de profesionales a los que me gustaría dar las gracias, ¿no? A Enrique, que está por ahí, y muy especialmente a Rebeca Cáceres, que no ha podido estar, pero bueno, que es compañera de batallas, de ideas, y con la que es un placer trabajar todos los días. En este año que ha pasado, desde que pues, presentábamos el año pasado el póster anterior, hemos aprendido muchas cosas. Y hemos añadido luz al proyecto que tenemos entre manos, como cada vez que intervenimos con familias. Para mostraros un poquito el cambio, os hemos preparado un pequeño vídeo muy breve, de un minuto y medio, que no sé si ponen desde atrás o le pongo yo. ¿Le pongo yo? Emociones, ¿no? Muchas veces parece que se nos olvida cuando trabajamos con las familias y cuando trabajamos con las personas que tenemos emociones. Y trabajando en los grupos centrados en la persona, veíamos que no solo era suficiente con empoderar, que es lo que nosotros hacemos, empoderar las diferentes partes de la vida de las personas, sino que teníamos que prestar especial atención a su historia de vida, porque cuando trabajamos con las familias vemos que el miedo, que la tristeza, que la impotencia, que la rabia, son emociones muy presentes en la población con la que trabajamos y que muchas veces nuestra experiencia nos dice que estas emociones no es la primera vez que aparecen cuando aparece la enfermedad, sino que tiene mucho que ver con las experiencias previas de esas personas, de esos familiares con los que nosotros trabajamos. Por lo que vamos a integrar en nuestro modelo de trabajo el trabajo con emociones, ¿no?, que ya se adelantaba Paul Ekman hace ya unas cuantas décadas, ¿no?, a decirnos la importancia de las emociones. Todos nosotros, si decimos cuando estamos bien, cuando nos sentimos felices, es algo que sentimos más de sentir que de pensar, ¿no? Cuando hablamos con los familiares muchas veces nos dicen, si yo sé que aquí es donde mejor está, pero es que me siento tan mal, es que lo siento que lo abandono, es que siento tanta tristeza, es que siento tanta pena. No podemos trabajar sin las emociones, ¿no?, con la población que trabajamos. También decir que nosotros trabajamos desde el modelo sistémico, que evidentemente la teoría de sistemas, todo lo que hagamos en una parte del sistema va a influir en lo demás.
Sin irnos más lejos, estamos hablando de enfermedad y de Alzheimer y de envejecimiento hoy aquí, y si habláramos hace 10 años sería impensable pensar en hogares inteligentes o en focas que hacen no sé qué o en robots, ¿no? Nos mirarían como diciendo estos de qué hablan. Y seguramente todo esto quede obsoleto si hablamos dentro de 10 años, por lo cual todo tiene mucha influencia y todos los sistemas se están retroalimentando. Y nosotros como profesionales también formamos parte de ese sistema que influye, ¿no? Y también trabajamos desde la terapia centrada en soluciones de Estive y Deshacer. ¿Cómo son nuestros grupos centrados en la persona? Bien, tenemos en cuenta, por un lado, como os decía antes, la historia de vida de las personas. Es muy importante tener en cuenta de dónde viene esa persona, ¿no? ¿Qué emociones ha sentido a lo largo de su vida y qué ha tenido en su vida? La historia de la familia, porque muchas veces decimos, joder, es que esta familia no es capaz de organizarse en los cuidados, ¿no? Claro, es que igual no han sido capaces de organizarse ni para hacer una cena de Navidad juntos y esperamos que de repente sean capaces de organizar lo que supone una enfermedad de un familiar. Entonces, vamos a prestar también atención a la historia de la familia. Nuestro modelo de grupos centrados en la persona, a diferencia de otros grupos, tiene unas sesiones limitadas, responde a un programa psicoterapéutico con unos objetivos concretos, está conducido por dos psicoterapeutas especialistas en terapia de familias, sigue estos modelos de los que os acabo de hablar y tiene una norma que os la menciono porque llama mucho la atención y es que no hablamos de la enfermedad en el grupo. No hablamos de la enfermedad porque creemos, y así nos lo dicen las familias, que ya se habla bastante, ¿no? Los familiares están permanentemente hablando de la enfermedad con todo el mundo las 24 horas del día y aunque al principio les resulta un poco extraño esto de ir a un grupo y no hablar de la enfermedad, es algo que luego les alivia mucho y que se sienten muy bien y que responde a la línea de que estamos centrados en la persona y estamos centrados en la persona en sus diferentes áreas, no, más allá del cuidado y de la enfermedad. Por lo que nuestro trabajo fundamental va a ser empoderar todas las áreas que forman parte de la vida de la persona, no solo la enfermedad, no solo el cuidado, sino también el trabajo, la pareja, los amigos, el ocio, el cuidado a uno mismo, que queda tan abandonado cuando hablamos con familiares y con cuidadores. Deciros que también nosotros funcionamos mucho con modelado y lo que hacemos es que más que mandar hacer es hacer con, ¿no? Por eso ahí tenéis una foto del grupo, como veis para nosotros es muy importante el ambiente del grupo y esto es algo que las mismas familias nos dicen, no, si es que yo he probado ya y he quitado las luces blancas en mi casa, ¿no? Y pongo la lamparita y parece que estamos más tranquilos por la noche, ¿no? Efectivamente el ambiente hace mucho, por lo cual nosotros también pues, bajamos un poco la luz, ¿no? Creamos ese ambiente. Como veis, al fondo hay una cafetera, hay infusiones, porque lo que nosotros hacemos es, estamos hartos de mandar a hacer cosas y que no nos hagan caso, por lo cual lo que hacemos es hacerlo con ellos, hacerlo en sesión. Por lo tanto, nosotros pues, nos tomamos un café tranquilamente, pero no es eso de tómate un café tranquila, sino mira, vamos a tomarnos el café, ¿no? Hablando de otra cosa, haciendo ciertas actividades gratificantes que luego aumenten su orientación al disfrute, ¿no? También hacemos pequeñas actividades como relajación, como el mismo hecho de darnos crema en las manos, ¿no? Esto nos lleva que un minuto o dos y estamos mostrando a la gente cómo puede hacer pequeñas acciones para cuidarse. ¿Vale? Las características del estudio y de la intervención, pues tenemos un grupo control, un grupo de intervención, hacemos 6 sesiones semanales de 90 minutos cada sesión, en torno a 6-10 personas y sí destacar que este grupo que os venimos a presentar es un grupo de hijos e hijas, porque evidentemente la enfermedad impacta diferente cuando la enfermedad la tienen tus padres, tu madre o tu padre, que cuando la persona enferma es tu pareja, ¿no? Entonces, este grupo es de hijos e hijas. El grupo de intervención fue de 13 personas, 8 mujeres, 5 hombres, con una edad media de 50 años. El grupo control de 10 personas, 7 mujeres, 3 hombres, edad media, 55 años. Todas las variables que medimos vienen ahí, las variables, y el test, el cuestionario que pasamos para medir cada variable. El ROS, MERCE, RIS para resiliencia. Como veis, tenemos variables positivas y variables negativas, porque nosotros queremos ver si realmente nuestro grupo incide en la culpa, en la depresión, en la ansiedad, pero también queremos ver si nosotros que estamos especializados en aumentar y en empoderar todas esas áreas positivas de la vida de las personas, si realmente están aumentando. Por eso medimos autoestima, resiliencia, orientación al ocio, capacidad de gratificación, apoyo social.
Bien, en cuanto a resultados, ahí tenéis depresión. Como veis, el grupo de control mantiene sus puntuaciones en las medidas pre y post, mientras que el grupo de empoderamiento baja por la línea de puntitos, es el punto de corte del test, y como veis, pues baja significativamente y además bajan puntuaciones pues casi a la mitad, ¿no? En cuanto a depresión. En cuanto a culpa vemos igual, el grupo de empoderamiento disminuye mientras que el grupo de control se mantiene. Y en cuanto a ansiedad, lo mismo también atravesando la línea de corte. Por lo cual podemos decir que en cuanto a variables patológicas, estamos viendo que el grupo de intervención hace que las personas, cuando terminan el grupo, tengan mejores puntuaciones. En cuanto a sobrecarga, que cabría esperar que también disminuyera, pues nos encontramos con que aumenta la sobrecarga cuando hacemos el grupo de empoderamiento. Nosotros lo hemos interpretado porque, evidentemente, cuando trabajamos en las sesiones con emociones y trabajamos con sentimientos, y trabajamos con estos pensamientos, la gente, la toma de conciencia con estas emociones hace que la gente se sienta más sobrecargada, como ellos nos dicen. Luego, en el seguimiento, hemos podido observar que esto desaparece la sobrecarga y, por tanto, nos lo explicamos como que es un proceso, el proceso normal de asimilación de ciertas emociones que luego nos van a hacer salir más restablecidos de ciertas situaciones. En cuanto a variables positivas, en cuanto a la orientación al ocio, el grupo de empoderamiento aumenta sus puntuaciones frente al grupo de control, igual en la capacidad de gratificación, igual en el apoyo social, ¿vale? Y vemos también mejorías clínicas en cuanto a autoestima, en cuanto a bienestar, en cuanto a resiliencia. Así que, sin más, yo también he querido ser breve, deciros que ahora estamos en otro proyecto comparando este grupo de intervención con otro tipo de grupos y otras modalidades y que esperamos poderoslo presentar en otros encuentros y seguir aprendiendo de las familias y de encuentros como este.